¿Cómo están, amigos? ¿Les ha tocado que les aparece esto en la pantalla de la computadora de su camioneta Equinox? Si se quedan en este video, van a aprender cómo resolverlo, cómo poder repararlo ustedes mismos. It doesn't make us strong, it doesn't make us weak. Tongue tied to service like sharp routines. I could only breathe. Bueno, amigos, cuando les aparece ese mensaje en la pantalla de la computadora de las camionetas Equinox, quiere decir que esta pieza está dañada. Esta pieza es una válvula EGR. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es recircular gases del escape hacia el múltiple de admisión, que aquí lo tenemos, y volver a quemarlos. Eso lo hace según la computadora le dice. ¿Y qué es le dice a la computadora si necesita abrir? Porque esto es una electroválvula que abre y cierra. El sensor de oxígeno le dice a la computadora cómo está la mezcla de gasolina y oxígeno, y la computadora le manda órdenes a esta electroválvula para que abra y cierre y deje pasar más gases o ya no los pase. ¿Cuáles son las consecuencias de esta válvula dañada? Bueno, una de las consecuencias es de que se deteriora más rápido el aceite que va en la máquina. En baja está inestable las revoluciones, en alta pierde potencia. O sea, si tú les vas en una subida y le pisas a todo y sientes que se ahoga, es porque esta pieza está dañada. Como les he estado comentando, no la limpien, no la laven, cámbienla. La pueden conseguir en AutoZone, la pueden conseguir en Mercado Libre, la pueden conseguir en Amazon y está muy económica. Para quitarla, lo único que se necesita son quitar estos tres tornillos. Aquí tiene uno, dos y tres. Ah, bueno, la camioneta debe estar fría, amigos, porque acuérdense que esto se calienta. Aquí trae un empaque. Este empaque, quítenlo con mucho cuidado para que lo vuelvan a reutilizar. Muchas veces te venden la pieza ya con el empaque este, pero si se fijan, no tiene ninguna dificultad. Cuando reemplacen esta pieza, su camioneta va a estar estable en baja, no va a perder potencia en alta, y se le va a quitar el código que les está marcando. Por aquí les dejo una imagen para que vean los códigos que les aparece cuando las escanean. Y se resolucionan muchos problemas. Una de las cosas que más beneficia en reemplazar una pieza, una válvula EGR dañada, es el consumo de gasolina. Créanme, van a gastar mucho menos gasolina de lo que les está gastando si esta pieza está fallando. Bueno, amigos, si les gustó el video, por aquí les dejo un cuadrito para que se suscriban al canal. Déjenme ahí abajo sus comentarios. Y vamos a continuar haciendo videos para resolver problemas en las Equinox. Ya estas camionetas las conozco de arriba abajo. Si tienen algún problema, allá abajo en los comentarios háganme sus preguntas y yo les trataré de ayudar a resolverlas. Bueno, voy a comprar la válvula y voy a hacer otro video para que vean que es muy sencillo reemplazarla y que se van a corregir todos los problemas que traigo en este momento. Bueno, amigos, muchas gracias por ver el video y suscríbanse al canal y nos vemos en otro video.